El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC, nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y en todo el país. Bienvenidos a las noticias. Recuerden seguirnos en Facebook en CNC Pasto. Aquí están nuestros titulares. El minuto a minuto que hacen las autoridades de Nariño para atender la escasez de insumos y elementos básicos. Varios municipios del Pacífico y centro del país sienten los efectos del cierre de la vía panamericana en mercados y centrales de abastos. La Central Unitaria de Trabajadores implementó un comité de seguimiento a propuestas del Gobierno Nacional en atención de la emergencia en Nariño y Cauca. La Policía Nacional entrega kits escolares en Nariño a pocos días del inicio de clases. La imagen del día. Se reabre la vía alterna por el sector de la sierra y la depresión en el Cauca. Cayó un semisumergible en aguas del Pacífico de Nariño con más de 4 toneladas de alcaloides. Un buque que llega desde Texas, Estados Unidos con más de 2 millones de toneladas de GLP a Tumaco. La Secretaría de Gobierno de Ipiales adopta medidas para la comercialización de combustibles. Se amplía el horario. Aumenta la oferta y demanda de tiquetes aéreos desde y hacia Nariño debido al cierre de la vía panamericana. La ciudad de Pasto ya cuenta con un centro de operaciones para la atención de emergencias. La Policía Metropolitana de Pasto, en un proceso investigativo de meses, logró la captura de una mujer. Avante ajusta planes y rutas de transporte público para varios sectores de la capital. Las autoridades de Nariño hacen el seguimiento de abastecimiento y medidas adoptadas a través de la gerencia de la crisis. Mantienen activos los comités con sectores estratégicos de la región. Las autoridades entregaron detalles del encuentro y la sala de crisis con el gerente del plan de atención para Nariño y sur del Cauca. Ayer se tuvo la primera reunión, una sala de crisis con el gerente para la emergencia del sur de Colombia, como lo han denominado, el doctor Luis Fernando Velasco, acompañado de varios ministros del gabinete. Y obviamente era para darle impulso a los anuncios que el señor presidente hiciera en el pasado Consejo de Ministros en la ciudad de Ipiales. El sábado, una vez terminó el consejo, los anuncios que hiciera el presidente nos dejaron a los nariñenses con una esperanza muy importante en materia no solamente de lograr abastecer rápidamente de combustible a nuestro departamento, sino que además se termine con la especulación que se ha venido dando últimamente con los precios tanto de gasolina como de ACPM y lo propio también en GLP. La Secretaría está solicitando claridad en los precios, en especial de los combustibles líquidos, que debe estar regulado por una resolución del Ministerio de Minas y Energía. Resolución del 2014 del Ministerio de Minas que establece que el precio lo deben fijar alcaldes y alcaldesas del departamento y de los departamentos del país. ¿Qué es lo que pasa? Que este precio obviamente está determinado por una estructura tarifaria, una estructura de precios que emite el Ministerio de Minas. Con base en esa estructura tarifaria es como se puede avanzar realmente en un acto administrativo que a través de él los alcaldes y alcaldesas determinen costos tanto para gasolina como para ACPM. De tal manera que en este momento en el que se presenta una altísima especulación y al parecer acaparamiento también, porque hay muchos vehículos que están pasando varias veces por las estaciones de servicio para poder luego revender el producto. La Secretaría de Gobierno verifica la llegada de combustibles a los municipios, con lo que permitiría una mejor movilidad y retomar algunas actividades por parte de la ciudadanía. Estamos verificando cómo están abasteciéndose cada uno de los municipios. Llegaron el día de ayer 1.266.000 galones a Tumaco. Llegaron anteayer, pero el proceso de descargue demora 18 horas, es decir, hoy hay varios carrotanques en Tumaco que están aprovisionándose para luego distribuirlo en los diferentes municipios. Muy seguramente hoy al borde del mediodía tendremos ya claridad de cómo se ha distribuido en los diferentes municipios del departamento. En Bogotá se adelantó en las últimas horas un encuentro con el Gobierno Nacional en donde se determinó con el Invías las obras de infraestructura más urgentes en Cauca, Nariño y Putumayo.
El Valle del Cauca, el eje cafetero y parte del centro del país están sufriendo por los altos costos de los productos en mercados y centrales de abastos, como efecto del cierre de la vía panamericana en el departamento del Cauca. En el primer mes del año de este 2023, el bolsillo de los caleños se ha visto afectado por el alza de precios en los productos de la canasta familiar, que obedece a tres grandes factores como la inestabilidad en el precio del dólar, la ola invernal y aumento en el precio del combustible, y que no está relacionado a consecuencia de la situación en el suroccidente del país. Así lo indicó el coordinador de la Oficina de Protección al Consumidor, Manuel Troches. Bueno, hay que decirlo que con el seguimiento que hacemos en la Oficina de Protección al Consumidor, al mes visitamos cerca de 120 establecimientos que nos da información de primera mano de lo que está sucediendo con los precios, y hemos concluido que en el mes de enero la variación de los productos no se debe principalmente a la situación que está ocurriendo en las carreteras del suroccidente colombiano. Si bien es cierto, hay algunos productos como la papa que vienen directamente de esta región del país han visto afectado su precio. Los principales productos como lo son la carne, el huevo, el arroz, el pollo, la sal y el azúcar, digamos, no han variado su precio por esa razón. Ante la situación en el alza de precios de alimentos, varios establecimientos de una plaza de mercado de la ciudad aparentemente habrían escondido productos para así aumentar su demanda. En este caso, la oficina inició investigación preliminar, la cual podrá terminar con una multa hasta de 116 millones de pesos para los establecimientos y a las personas naturales también que hayan participado de esta actuación. Esta investigación inició en el 2022 y esperamos en el año 2023, conforme al debido proceso, terminarla. Tenga en cuenta que tanto en la línea 316-017-5600 y la Oficina de Protección al Consumidor, ubicada en la calle Sexta, número 74A15 del barrio Capri, se atenderán denuncias y quejas referente a productos excesivamente altos. El cupo de combustible en Pasto no alcanza ni el 50%. Sale una nueva caravana de carros por Ecuador para abastecer al departamento de Nariño. El secretario de Gobierno de Pasto, Carlos Bastidas, manifestó que se está a la espera que el gobierno nacional establezca la regulación del costo de flete de gasolina. Asimismo, confirmó que sale una nueva caravana por Ecuador para traer combustible al departamento de Nariño. Bueno, espera que se defina totalmente los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Minas y Energía que reglamenten el sobrecosto de flete tanto de Putumayo como de Ecuador. Aparecieron unos borradores, también un documento de unos lineamientos técnicos, pero esperamos que con fundamento en esos lineamientos técnicos se puedan mejorar, se puedan llegar a mejores acuerdos y pueda desde ya salir una caravana precisamente a traer combustible en la ruta de Ecuador. Esperando también que comience a llegar el combustible desde Tumaco, que sea también en esta ruta que llegue mayor cantidad de combustible aquí a la ciudad y que permita poco a poco ir recuperando la normalidad en el abastecimiento en cada una de las estaciones. Pasto tiene un déficit del 50%, ya que solo han llegado cerca de 2.000 galones de combustible, lo que no llena ni la mitad del cupo establecido para este mes de enero. Mire, tenemos un déficit casi del 50%. Pasto, para el mes de enero teníamos un cupo de 4.300.000. A la fecha han llegado cerca de 2 millones de galones de combustible. Es decir, que vamos a terminar este mes y no vamos a llegar al máximo al 60% del cupo de combustible asignado para esta ciudad. Se espera que el gobierno nacional en las próximas horas establezca la regulación de precios para el combustible que llega por las vías de Putumayo y Ecuador. En el municipio de Guaitarilla fue capturado un ciudadano presunto responsable de maltrato animal. Gracias a la información de la ciudadanía, en el municipio de Guaitarilla, Nariño, fue capturado un ciudadano que habría atacado a un perro con un rifle. En el municipio de Guaitarilla, gracias a la información oportuna de la ciudadanía, uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de un ciudadano que presuntamente habría atentado contra la vida de un canino utilizando un rifle de aire comprimido. El presunto responsable de este acto fue dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de maltrato animal. El aparente responsable de este acto fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por el delito de maltrato animal. Invitamos a la comunidad a respetar a todas las especies y animales que se encuentran en esta región del país. Finalmente, el coronel Edwin Rojas, comandante del Departamento de Policía Nariño,
invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que vaya en contra de la conservación y preservación de la fauna y flora del país a través de la línea 123. Y esta es la imagen del día. La reapertura de la vía alterna en el departamento del Cauca para conectar al suroccidente del país por la vía Panamericana en el tramo Rosas-La Sierra-La Depresión-El Bordo, que permite el tránsito de vehículos pequeños. Después de varios días de trabajo, se logró que el corredor funcione de manera más eficiente y permitir la movilidad en automotores que no sobrepasen las 3 toneladas de carga y los buses hasta de 19 pasajeros, además de automóviles y camionetas. Entre tanto, se adelanta el trabajo de apertura de la nueva vía alterna en el sector de Portachuelo en Rosas, vía que estará en operación en los próximos meses, según el Ministerio de Transporte, que ha solicitado celeridad y trabajo permanente en la zona de la afectación. La Central Unitaria de Trabajadores de Nariño designó un comité para hacer seguimiento a las propuestas presentadas por el Gobierno Nacional para atender la crisis en Nariño. Según Henry Santa Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Nariño, se realizó una reunión con el Comité Departamental de Paro con el fin de buscar soluciones a la crisis que se atraviesa en el departamento. En ese sentido, el día de ayer ya determinamos unos comités que van a estar trabajando. Uno, lo del seguimiento, que viene trabajando la Presidencia de la República, que ya ha designado una gerencia. Entonces hemos determinado ya un comité que se encarga ya de hacer el seguimiento a lo que viene realizando el gobierno, y vamos a estar interlocutando en ese sentido en cómo avanza este trabajo. Y dos, que también hemos constituido un comité departamental para entrar a dialogar con el gobierno del doctor John Rojas, con la finalidad de que también le entremos a dar salida a algunas problemáticas del departamento a raíz de esta crisis y que son del resorte departamental. Entonces, realmente estamos en ese orden de ideas, estamos trabajando para que realmente esto no se nos quede así y que se solucione de inmediato esta problemática. Asimismo, se manifestó la importancia de hacerle seguimiento a los compromisos del Gobierno Nacional con los diferentes gremios del departamento y plantear soluciones a corto y mediano plazo. La idea de la Presidencia de la República es, inicialmente, como lo más urgente, es restituir el paso por la vía Panamericana. Se viene trabajando en ese sentido y ya hemos escuchado al presidente de la República, que ha dicho que aproximadamente en un mes ya se estarían mejorando las condiciones para que se restablezca el paso normal. Lo otro que se viene trabajando en lo del combustible, se viene trabajando en lo de la especulación, cosas que son de inmediato. Entonces, todo eso lo venimos planteando y lo vamos a seguir nosotros en este aspecto, pues sacando a la opinión pública, diciéndole a la población nariñense y pastusa realmente de cómo avanzan las negociaciones y cómo avanza el trabajo por parte del Gobierno Nacional, que se ha comprometido de manera urgente solucionar esta emergencia que se nos presenta y que ya es de importancia y es de importante cuidado. Mientras se realiza el destape de la vía Panamericana que permita la movilización vehicular entre los departamentos de Cauca y Nariño, se realizará seguimiento a los planteamientos del Gobierno Nacional. Interceptado un semisumergible con más de 4 toneladas de alcaloides en el Pacífico de Nariño por parte de la Armada Nacional. Durante el primer mes del año, la Armada de Colombia ha incautado cerca de 10 toneladas de clorhidrato de cocaína, de las cuales más de 6 han sido en el Pacífico colombiano. Desarrollo de una operación de interdicción marítima adelantada por unidades de la Armada de Colombia en contra del narcotráfico, se interceptó un artefacto naval tipo semisumergible cuando navegaba tripulado por 4 personas extranjeras que transportaban 4 toneladas de cocaína. Con este golpe, la Fuerza Naval del Pacífico evitó el tráfico y consumo de cerca de 12 millones de dosis de cocaína y el ingreso de más de 135 millones de dólares a las finanzas de las estructuras narcotraficantes. En el procedimiento de interdicción marítima participaron buques de la Armada de Colombia, unidades de guardacosta, aviación naval y apoyo extranjero, que permitieron detectar el artefacto ilegal, el cual al momento de iniciar el registro le empezó a ingresar agua, y para salvaguardar la vida de los tripulantes fue necesario situarlos en la unidad de guardacostas e iniciar el
proceso de evacuación del material. Asimismo, se procedió a contener el ingreso del agua para trasladarlo a la estación de guardacostas de Tumaco. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron la prueba de identificación preliminar homologada a los paquetes que arrojaron positivo para 4.025 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las personas serán judicializadas por el presunto delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Con esta interdicción e incautación se logra afectar de forma contundente las finanzas de las estructuras narcotraficantes, restándole capacidad logística para financiar sus actividades ilícitas. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNC Noticias, emisión central. En CEPAL, queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. EcoEnergy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración urbana. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. En Sedenar S.A.S.P. trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos Supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Somos Uniforsas. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Uniforsas, ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la Clínica Oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes
donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Prada. EMAS Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Si busca calidez, calidad y confianza, Hotel R2. Vive una experiencia totalmente diferente. Contamos con habitaciones para acomodación sencilla y doble. Habitaciones con vista al exterior con terraza o balcón. Cómoda superficie de trabajo. Televisión por cable. Wi-Fi. Ascensor. Agua caliente 24/7. Desayuno tipo americano incluido. Vigilancia privada por monitoreo. Contamos con los mejores servicios y calidad. Estamos ubicados en la carrera 40, número 1949, barrio Palermo, punto distinguido de la ciudad. Teléfono 602-736-4791. Celular 301-778-5623. Hotel R2. Confort a su alcance. Instituto Técnico Surcolombiano, pensando en el mercado laboral, te prepara en técnico en administración de talento humano, técnico en contabilidad y finanzas, técnico en sistemas, técnico en vigilancia, técnico en preparación física y entrenamiento deportivo. Contamos con excelentes instalaciones, gimnasia, sala de fitness, escenarios deportivos, auditorio, modernos laboratorios.
nuevos programas, técnico diseño gráfico y medios audiovisuales, técnico avalúo, técnico recreación y fitness. Matrículas abiertas, horarios flexibles y facilidades de pago. Informes en la carrera 24-1422 Santiago, teléfonos 720-8428 y 317-862-6794. Lo que tú necesitas es una clínica odontológica con tratamientos y procedimientos integrales de alta calidad y estética, que trabaje con las mejores casas comerciales, que te dé diagnósticos con la más alta tecnología para obtener resultados satisfactorios y, por supuesto, con profesionales altamente calificados en ortodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, rehabilitación oral, periodoncia, implantología, bichectomía, lipopapada, diseño de sonrisa y odontopediatría. Lo que tú necesitas lo encuentras en la clínica FamiDent. Llama o escríbenos al 321-529-2924. O visítanos en la carrera 31, número 1929, Barrio Las Cuadras. Síguenos en Instagram y Facebook como FamiDent Pasto. Ven a FamiDent y no dejes que tu miedo sea más grande que tus ganas de sonreír. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La Rebaja Droguerías y Minimarket. Para todos, para siempre. Jardín Infantil Creadores de Futuro. El lugar ideal para que tu hijo se divierta aprendiendo. Y lo más importante, que sea feliz. Con 21 años de experiencia, docentes altamente calificados, ofrecemos experiencias significativas, integradoras y lúdicas, basadas en el fortalecimiento de valores. Ven y haz parte de nuestra hermosa familia Creadores de Futuro. Agenda tu cita al 321-612-9852 para que conozcas nuestro hermoso jardín, ubicado en la carrera 41, número 2048, Barrio Morazurco. Somos una panadería artesanal. No usamos levadura comercial, aditivos ni conservantes para nuestros productos. Tenemos pan de masa madre. Es un pan fermentado a base de masa madre, lo cual no tiene levadura por su larga fermentación, desarrolla muchos sabores naturales y es bajo en gluten. También tenemos pan brioche, relleno de chocolate, bocadillo o queso. Productos en hojaldre 100% mantequilla, lo cual los hace únicos, croissant y pasteles. Tortas de vino, banano, chocolate, choclo, bocadillo y otros productos para la mesa. Panadería La Calle. Vive una
experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. HB, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta Nequi 315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales adjuntando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida Idema, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392, 721-8419. Oficina Centro, carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HD, la señal que estabas esperando. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Gracias por continuar con nosotros. La Policía Nacional de Colombia realizó la entrega de kits escolares para este regreso a clases. Con una jornada lúdica, la Policía Nacional, en articulación con el Ejército Nacional y la Armada de Colombia, realizaron la entrega de kits con útiles escolares. El día de hoy nos encontramos en el sector del barrio La Florida realizando una jornada lúdico-recreativa para todos los niños y niñas de este sector en conjunto con Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional, con el fin de hacer entrega de útiles y kits escolares para este nuevo regreso a clase. El Departamento de Policía de Nariño continúa trabajando para brindar acompañamiento, seguridad y ayuda a la ciudadanía. El próximo 30 de enero llegará a Tumaco un buque cisterna con más de 2.000 toneladas de GLP, que servirá para normalizar el servicio a la ciudadanía en los primeros 15 días del mes de febrero. Llegará al puerto de Tumaco un buque cisterna desde Houston, Texas, Estados Unidos, con más de 2.000 toneladas de GLP. Desde la llegada de las cisternas por el paso por el Ecuador, y obviamente continuamos martes, jueves y sábado trayendo producto desde Mocoa, desde Pitalito. Nosotros tenemos en este momento una cantidad de gas de aproximadamente 350 toneladas, que nos va a permitir abastecer el servicio hasta el día lunes, hasta el próximo lunes 30.
Esperamos con la llegada del buque a Tumaco, nos va a traer pues para Montagas 1850 toneladas, con esas poder soportar los primeros 15 días del mes de febrero y a la espera de que abra la vía. El gerente de la empresa distribuidora de GLP dijo que el 80% del buque será para Montagas, lo que permitirá normalizar el servicio en la primera quincena de febrero. El buque trae 2.600 toneladas para todas las empresas. Nosotros vamos a participar prácticamente con el 80% del producto. El resto del gas lo van a llevar cada una de las empresas, específicamente Alcanos va a tomar 200 toneladas, Ingeniería y Servicios 50 toneladas, Supergas de Nariño 250 toneladas y lo propio también con Chico Gas País, que va a tomar 200 toneladas. Con esto son 2.550 toneladas, seguramente descargaremos un poco más dependiendo pues de la cantidad de cisternas que tengamos y cómo podamos hacer la operación. Es una operación de 120 horas continuas que debemos hacerla pues en el puerto de Tumaco y esperamos pues iniciar ya en la noche del día lunes 30 el descargue. Según el gerente de Montagas, existe un alto porcentaje de población abastecida en sus hogares. Se busca normalizar el servicio en los próximos días. Yo creo que la población está abastecida por encima del 70%. Nosotros no creemos que tengamos desabastecimiento total. Vemos cómo la población está operando normalmente, no hay largas filas buscando un cilindro de gas, no hay pánico ya porque se está normalizando el servicio. Y en la primera semana de febrero estamos seguros que con la operación del buque, pues obviamente normalizamos 100% el servicio. Las empresas distribuidoras y comercializadoras de GLP y gas natural esperan una habilitación urgente de la vía panamericana para abastecer con normalidad las plantas. La ruta por Ecuador se mantiene activa para esta empresa. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Ipiales, se espera el decreto por parte del Ministerio de Minas y Energía sobre la regulación de los precios de los hidrocarburos para la venta de gasolina. Igualmente, se decretarán medidas para la venta de combustible que extenderá su horario hasta las 10 de la noche. Presidente Gustavo Petro, de reducir y parar la especulación del precio del combustible. Buenos días, muchas gracias. Primero que todo, un saludo muy especial a toda la ciudadanía de Ipiales. Y en cuanto a la pregunta, me permito indicarles que no se trata de pronto de una reducción del combustible, del precio del combustible, sino de una regulación al nuevo precio de acuerdo a las circunstancias de emergencia por las que atraviesa el departamento de Nariño. Este precio no se ha podido aplicar todavía porque depende de un decreto reglamentario que debe expedir la Presidencia de la República y hacerlo llegar a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a las distribuidoras mayoristas de combustible para que de esa manera se vea replicado en las estaciones de servicio. Entonces, este decreto aún no ha sido expedido por la Presidencia de la República, razón por la cual no se puede todavía fijar ese precio en el municipio. En este momento, el galón de combustible que está siendo vendido por un valor, digamos que el normal, es porque tiene que ver con combustible, existencia de combustible que viene con un subsidio. Sí, eventualmente esa es la razón de esos precios, pero también hay que indicar que dentro de la regulación de la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la que regula los precios de los combustibles, hay unos ítems adicionales que se deben incluir en ese precio final. Entonces, estos están considerándose dentro de esta liquidación que hacen las estaciones de servicio para vender el combustible, y eso también debe ser parte de la reglamentación que saque la Presidencia, qué va a pasar con estos ítems adicionales, si van a afectar o no el precio que el señor presidente fijó. ¿Cuántas estaciones de combustible hoy, a esta hora, se podría señalar que todavía están atendiendo al público? Para el día de hoy, a este momento, 11:30 de la mañana, tenemos combustible en dos estaciones. La estación multiservicios El Charco, que es la colectiva Ciudad de Ipiales, y la estación de Las Lajas, que es la estación Tarpel, que se encuentra en el centro de acopio. Para la tarde de hoy, está programado llegar a combustible del litoral, un carro tanque pequeño. Esperamos que el vehículo llegue sobre las 4 o 5 de la tarde para empezar a expender el día de hoy mismo. Y para mañana se tiene programado un vehículo de las estaciones Servisur,
No sabemos a qué estación vaya a llegar todavía, porque eso depende de la distribución interna que haga Servisur, que es el propietario de las estaciones. Los vuelos comerciales aumentaron en el aeropuerto Antonio Nariño, generando un incremento de un 50% en la venta de tiquetes con Bogotá, Cali y Medellín. La Dirección de Competitividad de Nariño analizó la crisis de movilidad terrestre que ha generado un aumento de frecuencias y venta de tiquetes con las terminales aéreas del departamento. Pasto pues ha aumentado la frecuencia principalmente de la aerolínea EasyFly, donde tenemos 5 vuelos diarios conectando a la ciudad de Cali con la ciudad de Pasto. Tenemos también un vuelo diario con la ciudad de Popayán y próximamente se está conectando Puerto Asís y se retoma el vuelo desde la ciudad de Pasto a la ciudad de Medellín. La habilitación del aeropuerto San Luis en el sur del departamento ha generado un impacto en el transporte de pasajeros desde los municipios del sur de Nariño. Próximamente se dará también la declaración de este aeropuerto como aeropuerto alterno, que eso nos servirá mucho para la ciudad de Pasto. Miremos que el día que estuvo la visita del presidente y los ministros, este aeropuerto estuvo habilitado 24 horas el sábado y el día domingo, donde no hubo ningún inconveniente con la operación del mismo. El aeropuerto de Pasto estaba como alterno para esos días de contingencia y lastimosamente pues en la noche tuvo que cerrarse porque por niebla se cerró cuando estuvo de alterno. Los pasajeros en Pasto, Ipiales y Tumaco aumentaron en el inicio del año y se espera que haya mejores y mayores garantías para el transporte de ciudadanos desde el departamento de Nariño. La parte de Pasto se ha aumentado en más de un 50% de lo que venía trabajando normalmente. Ipiales también, gracias a la aerolínea Satena, se aumentaron la frecuencia de los vuelos tanto a Bogotá como a la ciudad de Cali, aumentando también esta frecuencia y el número de pasajeros transportados entre esas ciudades. Las terminales aéreas de Nariño reciben también carga, en especial insumos hospitalarios. Las tarifas se han regulado gracias a la posibilidad de tener mayores frecuencias y empresas operando en el departamento. Pasto cuenta con el Centro de Operaciones de Emergencia para atender de manera inmediata siniestros en el municipio. El Centro de Operaciones de Emergencia de Pasto es un sitio donde se articularon los diferentes organismos que atienden emergencias para crear un software que recolecte la información para atender de manera inmediata y oportuna las situaciones que se puedan presentar en el municipio. De acuerdo con Darío Gómez, director de Gestión de Riesgo de Desastres de Pasto, este proyecto tiene una inversión de cerca de $1,000,000 aportados por el gobierno de Estados Unidos a través del Ejército del Comando Sur. Lo que se hizo fue diseñar un software que permita recolectar todo lo que es información a través de las llamadas de los usuarios. Aquí se gestiona la información y por supuesto se hacen los despachos de los servicios que requiera la ciudadanía, bien sea relacionados con el tema de rescates, el tema de incendios, el tema de visitas de inspección ocular, accidentes de tránsito, servicios de salud, lógicamente sin desconectarnos de lo que significa el número 123, que es tan importante para la ciudadanía y que pues está bajo el accionar de Policía Nacional. Por su parte, el teniente Ricardo Méndez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pasto, resaltó la importancia de este software y de articularse con las otras dependencias para atender de manera inmediata las emergencias que se presentan en el municipio. Vemos que nuestro municipio es un municipio multiamenazas, entonces es muy importante que estemos muy articulados con todas las entidades que conforman el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para dar la respuesta más oportuna y eficaz. Yo creo que somos de las entidades pioneras, tanto casi a nivel nacional, con contar con un software propio para la atención de emergencias e incidentes en nuestro municipio. Este sistema es uno de los pioneros a nivel país, por eso se recibió la visita del director de Gestión de Riesgo de Desastres de Antioquia, Jaime Enrique Gómez, quien manifestó su interés en el intercambio de experiencias para implementarlo en el departamento. Después de meses de investigación, la Policía Metropolitana de Pasto llevó a cabo la captura de una mujer en el barrio El Pilar de esta ciudad. Gracias a una llamada anónima, la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Pasto logró realizar la captura de una mujer que estaría vinculada al homicidio de un ciudadano de 45 años en la Comuna 3. En el marco de la estrategia operacional San Pedro Claver, personal de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Pasto logró la captura por orden judicial de una ciudadana de nacionalidad extranjera por el homicidio de quien fuera su compañero sentimental en un hecho de intolerancia ocurrido en noviembre del año 2022 en el barrio Villa Oriente. La captura se llevó a cabo en el barrio El Pilar de la ciudad de Pasto, después de haberse realizado la investigación y recolección del material probatorio respectivo al caso. Personal del Grupo de Delitos contra la Vida materializaron la captura de Norelquis Naranjo en el barrio El Pilar, después de 2 meses de trabajo investigativo
donde se reunió el material probatorio suficiente para que esta ciudadana fuera dejada a disposición de autoridad competente. Por su parte, el teniente coronel Víctor Bastidas hace un llamado a la tolerancia para resolver los conflictos de una manera pacífica y de igual manera realizar el consumo moderado de bebidas alcohólicas para evitar diferentes hechos que enlutan a la comunidad. Avante dio a conocer los ajustes a las rutas de transporte público tipo bus en Pasto, con mejoras en sus recorridos y tiempos de atención a la ciudadanía. La alcaldía de la ciudad de Pasto, a través de Avante, invita a la ciudadanía a utilizar el transporte público. Precisamente por medio de los canales institucionales de la alcaldía de Avante, se puede descargar el listado de las 23 rutas de transporte público que comunican a toda la ciudad de Pasto. Asimismo, Avante está en la implementación de la aplicación Ruti, que utilizará la información que en este momento se está implementando en cada uno de los buses, los dispositivos para que nos arrojen la información del tiempo real de la demora del bus en su punto de ubicación. Entonces, esto es otra herramienta a futuro que nos permitirá desplazarnos con mayor comodidad. Por ahora, los invitamos a utilizar el transporte público planeando sus rutas a través de las páginas institucionales de la alcaldía de Avante. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNC Noticias, emisión central. En CEPAL queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. Eco Energy. Proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración urbana. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. En Sedenar S.A.S.P. trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos Supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Somos Uniforsas. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos, mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Uniforsas, ingeniería y suministros. Thank you.
Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño. En la Clínica Oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Prada. EMAS Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Si busca calidez, calidad y confianza, Hotel R2 vive una experiencia totalmente diferente. Contamos con habitaciones para acomodación sencilla y doble, habitaciones con vista al exterior con terraza o balcón, cómoda superficie de trabajo, televisión por cable, Wi-Fi, ascensor, agua caliente 24/7, desayuno tipo americano incluido, vigilancia privada por monitoreo. Contamos con los mejores servicios y calidad. Estamos ubicados en la carrera 40, número 1949, barrio Palermo, punto distinguido de la ciudad. Teléfono 602-736-4791. Celular 301-778-5623. Hotel R2. Confort a su alcance. Thank you.
Instituto Técnico Surcolombiano, pensando en el mercado laboral, te prepara en técnico en administración de talento humano, técnico en contabilidad y finanzas, técnico en sistemas, técnico en vigilancia, técnico en preparación física y entrenamiento deportivo. Contamos con excelentes instalaciones, gimnasia, sala de fitness, escenarios deportivos, auditorio, modernos laboratorios, nuevos programas, técnico diseño gráfico y medios audiovisuales, técnico avalúo, técnico recreación y fitness, matrículas abiertas, horarios flexibles y facilidades de pago. Informes en la carrera 24-1422 Santiago, teléfonos 720-8428 y 317-862-6794. Lo que tú necesitas es una clínica odontológica con tratamientos y procedimientos integrales de alta calidad y estética, que trabaje con las mejores casas comerciales, que te dé diagnósticos con la más alta tecnología para obtener resultados satisfactorios y, por supuesto, con profesionales altamente calificados en ortodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, rehabilitación oral, periodoncia, implantología, bichectomía, lipopapada, diseño de sonrisa y odontopediatría. Lo que tú necesitas lo encuentras en la clínica FamiDent. Llama o escríbenos al 321-529-2924. O visítanos en la carrera 31, número 1929, Barrio Las Cuadras. Síguenos en Instagram y Facebook como FamiDent Pasto. Ven a FamiDent y no dejes que tu miedo sea más grande que tus ganas de sonreír. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La Rebaja Droguerías y Minimarket. Para todos, para siempre. Jardín Infantil Creadores de Futuro. El lugar ideal para que tu hijo se divierta aprendiendo y, lo más importante, que sea feliz. Con 21 años de experiencia, docentes altamente calificados, ofrecemos experiencias significativas, integradoras y lúdicas, basadas en el fortalecimiento de valores. Ven y haz parte de nuestra hermosa familia Creadores de Futuro. Agenda tu cita al 321-612-9852 para que conozcas nuestro hermoso jardín, ubicado en la carrera 41, número 2048, Barrio Morazurco. Somos una panadería artesanal. No usamos levadura comercial, aditivos ni conservantes para nuestros productos. Tenemos pan de masa madre. Es un pan fermentado a base de masa madre, lo cual no tiene levadura. Por su larga fermentación, desarrolla muchos sabores naturales y es bajo en gluten. También tenemos pan brioche, relleno de chocolate, bocadillo o queso. Productos en hojaldre 100% mantequilla, lo cual los hace únicos, croissant y pasteles.
tortas de vino, banano, chocolate, choclo, bocadillo y otros productos para la mesa. Panadería La Calle. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. HB, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta Nequi 315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales adjuntando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida IDEMA, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392, 721-8419. Oficina Centro, carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HD, la señal que estabas esperando. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la actualidad del deporte en CNC Noticias. Hablemos de los principales hechos del deporte aficionado en nuestro medio, los cuales inician con el ciclomontañismo, el deporte del mountain bike, que tendrá actividad ya próximamente en el mes de febrero. La primera cita de la Copa Colombia a nivel competitiva que punteará para lo concerniente a la clasificación a los próximos Juegos Atléticos Nacionales. De febrero arrancará la participación de nuestros deportistas en la primera cita de la Copa Colombia de Mountain Bike, que se cumplirá en el interior de nuestro país. El grupo nariñense, bajo la orientación del técnico Carlos Manuel Rodríguez, aspira a tener una buena presentación en este calendario definitivo en sus aspiraciones de clasificarse a las máximas justas atléticas nacionales. Bueno, sí, un agradecimiento por tu invitación a tu canal de deportes. Nos estamos preparando arduamente para comenzar este año con pie derecho, ya que se nos acerca para
5 y 6 de febrero la primera válida de la Copa Colombia. El grupo nariñense, compuesto por más de 12 deportistas, aspira a ser un gran animador dentro de la cita nacional en las diferentes categorías. Nos están apoyando la Secretaría de Deportes y la Liga de Ciclismo de Nariño. Esta es al mismo tiempo clasificatoria para el Panamericano en Argentina. Entonces esperamos tener una buena participación de nuestros deportistas. El grupo se desplaza gracias al impulso directo de la Secretaría de Educación y Deportes y el apoyo también conjunto de la Liga de Ciclismo de Nariño. Va a llevar alrededor de unos 15 deportistas en las categorías prejuvenil, sub-23 y categoría junior, varones y damas. Hay que resaltar que el grupo aspira a tener una buena presentación a lo largo de este primer semestre y asegurar la presencia en las justas atléticas nacionales que se cumplirán a fin de año en tierras cafeteras. Pues sí, ¿no? Son muchos eventos que se nos vienen, ya que son preparatorios para Juegos Nacionales, y queremos estar bien preparados y asumir con gallardía estos retos que se nos vienen encima. El mountain bike es una de las modalidades que aspira a ser protagonista de primer orden en esta temporada 2023. Y la Supercopa de Fútbol, evento recreativo, está próximo a realizarse, la etapa semifinal y final, coordinada por el dirigente deportivo Henry Jojoa. El epicentro de los encuentros de esta importante actividad deportiva será la zona suroriental de Pasto. Supercopa de Campeones en el ámbito del fútbol arrancará en su etapa definitiva en próximos días en la zona suroriental de Pasto, gracias a la dirección de Henry Jojoa, que con el apoyo de diferentes entidades y la Junta de Acción Comunal tendrá en acción a los principales equipos del fútbol aficionado en nuestro medio. En lo que corresponde a la Supercopa de Fútbol 11, que estamos jugando ya la fase semifinal y final, la vamos a retomar a partir de la segunda semana de febrero, debido a que las canchas se encuentran en mantenimiento y todavía hay un proceso pendiente para que estas queden habilitadas. De igual manera, en el ámbito del microfútbol y el baloncesto, el próximo mes de febrero será la fecha para el arranque del proceso a nivel de la fase clasificatoria. A lo que corresponde a la Supercopa de Fútbol Sala, tenemos el cronograma para iniciar este 28, pero pues como todos saben, la situación que está viviendo nuestro departamento y la ciudad de Pasto pues ha permitido que demos una semana más para que los equipos se inscriban. Tenemos en fútbol sala femenino hay 8 equipos, en categoría libre hay 4 y en veteranos hay 6. Hay que resaltar que la Junta de Acción Comunal de la zona suroriental de Pasto ha tenido todo el aval y el visto bueno para el desarrollo de estas justas deportivas. De la Supercopa estamos trabajando con la Junta de Acción Comunal del barrio Lorenzo de Aldana. Ellos muy gentilmente nos han estado cediendo los escenarios deportivos, tanto la cancha de fútbol como la cancha del parque infantil del barrio Lorenzo de Aldana, donde se encuentra una bonita cancha de baloncesto y de microfútbol. Ahí estaremos llevando a cabo el evento. Los coordinadores entregarán importantes estímulos a los equipos que se ubiquen en las posiciones de honor en las diferentes modalidades. Sí, en lo que corresponde a nuestras organizaciones, siempre se ha entregado trofeo a los dos primeros, las respectivas medallas, al goleador vaya menos vencido, y un estímulo en la parte económica, pues tratando de solventar gastos que todo equipo y todo deportista hace en el transcurso del campeonato. La Supercopa en el ámbito del fútbol, microfútbol y baloncesto es uno de los certámenes que viene acogiendo a los principales equipos de estas modalidades a nivel aficionado en nuestro medio. Y en exclusiva CNC Noticias tiene las imágenes, las primeras imágenes del arribo del Club Deportivo Pasto después de su periplo precompetitivo y el inconveniente que tuvo para arribar hacia tierras colombianas proveniente del Perú. Aquí las imágenes de Deportivo Pasto, que afortunadamente por gestión ya de la Presidencia de la República pudo hacer su arribo a nuestro país. Y de manera exclusiva, el canal CNC tomó las primeras imágenes del Club Deportivo Pasto a su arribo al aeropuerto Antonio Nariño, después de lo concerniente a las dificultades que tuvo la escuadra nariñense para su arribo a nuestro país y, lógicamente, a nuestro departamento.
después de la gestión de las autoridades ante la Presidencia de la República y el apoyo directo de la Fuerza Aérea Colombiana, el conjunto nariñense pudo arribar a nuestro país. El periplo para su arribo al aeropuerto Antonio Nariño lo ha hecho por ciclos, por grupos de 10 personas, teniendo en cuenta que la delegación nariñense es un número de 32 que se embarcaron directamente en el Perú. El conjunto nariñense, además, postergó su compromiso frente a Alianza Petrolera el próximo lunes en el arranque de su participación en la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país, debido a la situación presentada en el Perú y a una solicitud también del equipo local que no tiene su estadio adecuado para el inicio de su participación. Deportivo Pasto debutará ante su afición el próximo sábado 4 de febrero cuando reciba en el Estadio Departamental Libertad al conjunto América de Cali. Terminado Deportes, después de la pausa ustedes continúan con más CNC Noticias. En CEPAL queremos que conozcas un poco más sobre los proyectos en los que estamos trabajando para generar iluminación, seguridad y bienestar. EcoEnergy, proyecto destinado a la implementación de energía fotovoltaica en el alumbrado público. Smart Vita, creado para generar espacios verdes en la ciudad a través de proyectos de regeneración urbana. Smart City, relacionado con el desarrollo de ciudades inteligentes y la instalación de puntos de monitoreo que cuentan con sistemas de telemetría. Nos motivamos enormemente al saber que ayudamos a iluminar tus sueños, los de tu familia y los de un mejor futuro. En Legón Telecomunicaciones premiamos la puntualidad en tus pagos. Cancela hasta el 15 de cada mes y participe en fabulosos premios. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Recuerda que planificar es gratis. Para mayor información, acércate a tu centro de salud más cercano. Vamos por la acreditación. Pasto Salud S, sirviendo con amor, humanización y calidad al servicio de todos. En Sedenares SASP trabajamos de manera permanente y coordinada en el mantenimiento de estructuras eléctricas, subestaciones y plantas generadoras con el fin de potenciar y garantizar un servicio de energía eléctrica óptimo y de calidad en nuestra región. Sedenar, la energía de los nariñenses. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos Supergiros, Baloto, Efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Somos Uniforsas. Comercializamos materiales eléctricos para redes internas y externas. Contamos con especialistas en servicio de ingeniería eléctrica. Realizamos mantenimiento de redes de media y baja tensión. Trabajamos en redes eléctricas en línea energizada y desenergizada. Sistemas fotovoltaicos. Mantenimiento y operación de subestaciones. Visite nuestras redes sociales y conozca nuestros servicios. Uniforsas, ingeniería y suministros. Hola, te saludamos desde nuestra nueva sede en la Torre Praga, el lugar que reúne a los mejores especialistas del sector salud en Nariño.
En la Clínica Oftalmológica Paredes contamos con todos los equipos de última tecnología y generación, no solamente para cirugía oftalmológica, sino también para diagnóstico. Contaremos también con un depósito de medicamentos especializados para cirugía y próximamente también con una farmacia para venta al público. Además, tendremos un espacio farmacéutico para nuestros pacientes, donde recibirán atención personalizada sobre sus tratamientos. Te esperamos con los brazos abiertos cada vez que requieras consulta de especialidad por oftalmología, consulta de superespecialidad por retina y vitrio, toma de exámenes diagnósticos, cirugía especializada por oftalmología y cirugía especializada de retina. Recuerda que nuestra institución está certificada en procesos de calidad ISO 9001 de 2015 y que fuimos la primera institución en salud en ser acreditados con operaciones bioseguras. Nos vemos en la nueva Torre Prada. EMAS Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios. Si busca calidez, calidad y confianza, Hotel R2 vive una experiencia totalmente diferente. Contamos con habitaciones para acomodación sencilla y doble, habitaciones con vista al exterior con terraza o balcón, cómoda superficie de trabajo, televisión por cable, Wi-Fi, ascensor, agua caliente 24/7, desayuno tipo americano incluido, vigilancia privada por monitoreo. Contamos con los mejores servicios y calidad. Estamos ubicados en la carrera 40, número 1949, barrio Palermo, punto distinguido de la ciudad. Teléfono 602-736-4791. Celular 301-778-5623. Hotel R2. Confort a su alcance. Instituto Técnico Surcolombiano, pensando en el mercado laboral, te prepara en técnico en administración de talento humano, técnico en contabilidad y finanzas, técnico en sistemas, técnico en vigilancia,
técnico en preparación física y entrenamiento deportivo. Contamos con excelentes instalaciones, gimnasia, sala de fitness, escenarios deportivos, auditorio, modernos laboratorios, nuevos programas, técnico diseño gráfico y medios audiovisuales, técnico avalúo, técnico recreación y fitness. Matrículas abiertas, horarios flexibles y facilidades de pago. Informes en la carrera 24-1422 Santiago, teléfonos 720-8428 y 317-862-6794. Lo que tú necesitas es una clínica odontológica con tratamientos y procedimientos integrales de alta calidad y estética, que trabaje con las mejores casas comerciales, que te dé diagnósticos con la más alta tecnología para obtener resultados satisfactorios y, por supuesto, con profesionales altamente calificados en ortodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia, rehabilitación oral, periodoncia, implantología, bichectomía, lipopapada, diseño de sonrisa y odontopediatría. Lo que tú necesitas lo encuentras en la clínica FamiDent. Llama o escríbenos al 321-529-2924. O visítanos en la carrera 31, número 1929, Barrio Las Cuadras. Síguenos en Instagram y Facebook como FamiDent Pasto. Ven a FamiDent y no dejes que tu miedo sea más grande que tus ganas de sonreír. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La Rebaja Droguerías y Minimarket. Para todos, para siempre. Jardín Infantil Creadores de Futuro. El lugar ideal para que tu hijo se divierta aprendiendo. Y lo más importante, que sea feliz. Con 21 años de experiencia, docentes altamente calificados, ofrecemos experiencias significativas, integradoras y lúdicas, basadas en el fortalecimiento de valores. Ven y haz parte de nuestra hermosa familia Creadores de Futuro. Agenda tu cita al 321-612-9852 para que conozcas nuestro hermoso jardín, ubicado en la carrera 41, número 2048, Barrio Morazurco. Somos una panadería artesanal. No usamos levadura comercial, aditivos ni conservantes para nuestros productos. Tenemos pan de masa madre. Es un pan fermentado a base de masa madre, lo cual no tiene levadura. Por su larga fermentación, desarrolla muchos sabores naturales y es bajo en gluten. También tenemos pan brioche, relleno de chocolate, bocadillo o queso. Productos en hojaldre 100% mantequilla, lo cual los hace únicos. Croissant y pasteles. Tortas de vino, banano, chocolate, choclo, bocadillo y otros productos para la mesa. Panadería La Calle.
Vive una experiencia diferente en Gloss Salón & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. HB, la señal que nos conecta ahora más cerca de ti. Estimado usuario, en pro de facilitar la cancelación de tu factura, te ofrecemos los siguientes canales de pago. Cuenta Nequi 315-546-0131. Recuerda enviar sus datos personales adjuntando el soporte de la transacción para que se haga efectivo en nuestro sistema. Solicite su cobro a domicilio totalmente gratuito en cualquiera de nuestras líneas telefónicas. Además, nuestros puntos de pago habilitados con horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua y los días sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Visítenos en la oficina Avenida IDEMA, calle 18A, número 933, teléfono 721-8392, 721-8419. Oficina Centro, carrera 26, número 2045, teléfono 721-5696. Oficina Caicedo, calle Primera B, número 1404, teléfono 736-4505. Clic HD, la señal que estabas esperando. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC Más. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galera TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Bienvenidos a la mejor información de la cultura regional y nacional aquí en CNC Noticias. Inicio realizando una invitación muy especial a todas las escritoras colombianas de minificción, ya que hasta el 30 de enero podrán enviar sus trabajos para realizar una antología virtual de difusión gratuita. Mujeres amantes a escribir relatos de minificción tienen la oportunidad de presentar su trabajo 2023 hasta el próximo 30 de enero por invitación de Alebrijes, revista nariñense de minificción y editorial Avatares. En este año, la editorial Avatares, con sede en Pasto, tiene una gran sorpresa para todas las escritoras que están dedicadas a la minificción. Se hizo un convenio con una editorial del Perú, Dresden, en el cual se lanzó el primer concurso binacional, pero sobre todo para escritoras colombianas que quieran escribir minificción. Se deben cumplir con algunos requisitos. Los requisitos es nacionalidad colombiana, mujeres de 12 a altas, hasta mayores de edad. Y el tema es libre y pueden enviar sus textos no superior a 300 palabras
al correo electrónico de la editorial avatares@gmail.com. También deben enviar una biodata, también que no pase las 100 palabras, y una fotografía en JPG. El auge que tienen los microrrelatos entre las mujeres en todo el país es muy amplio. A nivel nacional, la editorial Avatares ha hecho un hito, puesto que somos actualmente el único grupo editorial que está publicando minificción en Colombia. Ha habido varias propuestas en Cali, Bogotá, pero la editorial Avatares se ha caracterizado como el primero que ha hecho ese gran impulso por este nuevo género de la minificción. 30 de enero, plazo máximo para la presentación de los trabajos. Y la siguiente nota me fascina porque es de música, y es que quiero contarles que la compositora y guitarrista Marcela Cárdenas lanza su segundo sencillo, Hagamos lo que diga el corazón, en homenaje al gran Jairo Varela, Nietzsche, guitarra y voz. En esa oportunidad les voy a presentar a Marcela Cárdenas. Ella saca un álbum llamado Nietzsche Guitarra y hoy nos viene a presentar su segundo sencillo llamado Hagamos lo que diga el corazón. Marcela, qué gusto tenerla por acá, bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación. Este homenaje a Jairo Varela surge de que yo soy una intérprete, o sea, soy compositora, guitarrista e intérprete, y siempre he hecho versiones de canciones de todo tipo. He cantado todos los géneros: rock, salsa, música brasilera, nueva trova, de todo. Y en una reunión tuve alguna vez la oportunidad de conocer al maestro Jairo Varela. En alguna oportunidad, cuando cantaba salsa, grabamos en los estudios de Nietzsche en Cali, y por ahí quedó rondando ese fantasma desde aquel entonces. Cuando me senté en uno de estos días, hace como un año, con el director del proyecto, me dijo, le mostré las canciones que tenía en versión, porque me gustaban las de Jairo Varela, y él dijo, este proyecto tiene que hacerse, tiene que grabarse. Viene Hagamos lo que diga el corazón, pero también más temas, Marcela. Sí, claro. Hoy por hoy pues no es fácil completar un álbum. Estamos haciendo canción por canción, llevo 4 ya pues terminadas, y falta terminar otras 4. Pero la primera fue Nuestro Sueño, Hagamos lo que diga el corazón, y el siguiente va a ser Miserable. Miserable en una versión quizás un poco tango moderno, pero solo con guitarra y voz. Impactante también, la grabé en vivo. Va a estar Sin Sentimiento, Se parecía tanto a ti, ¿cómo podré disimular? Faltó un pañuelo y una aventura. Qué bien. ¿Cómo sabemos un poquito más de Marcela? Redes sociales. Listo. Mi Instagram es @marcelacardenasb, de grande. En mi YouTube me pueden encontrar como Marcela Cárdenas Singer, o sea, cantante. Y en el Facebook también, Marcela Cárdenas Rayita Capricornio, que es mi fanpage. Pertenece al álbum anterior, pero también estamos promocionando el nuevo sobre ese fanpage. Hagamos lo que diga el corazón, y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Y de esta manera, queridos televidentes, hemos llegado al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Yo les deseo una excelente noche a todos ustedes. Los espero mañana con más información. Un beso grande a todos. Chao. Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNC Noticias, emisión central. A todos muchas gracias, feliz noche.